El periodo más fructífero de la temporada llegó a su fin. El mes de mayo nos ha dejado todo tipo de finales, partidos y competiciones rebosando baloncesto por los cuatro costados. Kia Sakimóvil Basket Navarra despidió la temporada al ser eliminado de los playoffs por Covirán Granada por un resultado global de 3-0. Los navarros estuvieron a punto de recortar distancias, pero finalmente no hubo gesta. Sin duda, lo más destacado de este mes fueron las distintas fases finales de categoría nacional que disputaron nuestros equipos navarros. La más importante, la fase de ascenso a Liga Femenina 2 que disputaron Lagunac Lakita y Mega Calzado Ardoy, que se celebró en Barañáin. No tuvieron suerte los equipos navarros y a pesar de llegar a la última jornada con serias opciones, el ascenso fue a parar a manos del Ascensores Teresa de Gijón. En cualquier caso, sobresaliente temporada para las de Cizur Mayor y Barañáin. En primera división masculina, Sanferrin Benecé también tuvo su oportunidad de redondear el año al disputar la fase de ascenso a Liga EVA. Los colegiales no pudieron pasar de semifinales, donde cayeron ante Biop2.com. En segunda femenina, Sensités Navarro Villoslada rozó el ascenso a primera, pero tras derrotar en semifinales a Burdino a la Quecho, se topó en la final con Express Hondarribia y Cash Basket. Regresando a la base del baloncesto navarro, los más pequeños despidieron la temporada el pasado 6 de mayo con la fiesta final de categoría Benjamín. Todos los participantes recibieron un recuerdo de su paso por el torneo. Ese mismo fin de semana se disputaron las finales a 4 de categoría cadete, tanto masculina como femenina. Los chicos se dieron cita en La Raona, donde además de los colegiales, compitieron Aranguren Mutil Basket Azul, Mega Calzado Ardoy y Sandstrom Navarro Villoslada. En la final se plantaron La Raona y Sandstrom Navarro Villoslada. El partido fue frenético e igualado, pero fueron los locales quienes se mostraron más certeros y se llevaron el título. Burlada acogía al mismo tiempo la final femenina. Mega Calzado Ardoy, San Ignacio, Aranguren Mutil Basket 0-1, aparte de la propia Burlada, buscaban hacerse con el título de campeones. Aranguren Mutil Basket 0-1 y San Ignacio llegaron a la final, un encuentro que se mantuvo igualado hasta el descanso, cuando las de Mutilba sacaron su potencial que les llevó a hacerse con la victoria. Igual de especial resultó la jornada final de Arrosadía. Un frenético fin de semana en el que se disputaron las finales de categoría preinfantil e infantil, así como otros encuentros definitivos en segundas categorías. En preinfantil masculino, el título fue a parar a manos de Aranguren Mutil Basket, mientras que en categoría femenina, el primer puesto fue para Oncineda. En categoría infantil, Sandstrom Navarro Villoslada se imponía a Sanferrin Benecé en el encuentro definitivo, mientras que Aranguren Mutil Basket 0-3 derrotaba a Aranguren Mutil Basket 0-4 en una concurrida final de categoría femenina. Posteriormente, a la pista de Arrosadía acogía la ya tradicional ceremonia de entrega de premios y medallas. En las segundas categorías, San Adrián el Navarrico fue campeón infantil masculino. Errochapea Saskibaloya se coronó en infantil femenino, mientras que Oncineda Azul derrotaba a Teresianas en la categoría preinfantil femenino. En cadetes, Fundación Ardoy derrotó a La Raona B en la final, mientras que Aranguren Mutil Basket Blanco se impuso a Berriozar. En categoría junior masculino, Burlada fue campeón al derrotar a Tafalla y en femenino, Cantolagua venció a Paz de Ciganda y Castola. La atención regresaba a los más mayores con las finales de categoría senior. En Oberena se disputó la final a 4 senior masculino, que finalizó con Mega Calzado Ardoy como campeón tras derrotar en la final al Sasua. Escaleras Aguirre y Oberena también fueron semifinalistas. En categoría femenina, San Ignacio por fin logró un título que se le había resistido en los últimos años y además ante su público. Las jesuitas derrotaban en la final a Navarro Villoslada, toda vez que habían superado en semifinales a Sidrería Calea Angora Liceo Monjardín y a Cantolagua respectivamente.
En segunda división masculina, San Ignacio también buscaba hacer valer ese factor cancha, pero se topó en semifinales con Avia Cizur Ardoy, mientras que Umiclima derrotó a Universidad de Navarra. Ya en la final, la veteranía de Umiclima resultó crucial para superar a un Avia Cizur Ardoy que había sido superior durante gran parte del encuentro. En las segundas categorías, Avia Cizur Ardoy se hizo con el título en senior femenino, mientras que Liceo Monjardín F lo hizo en senior masculino. Y con el fin de las competiciones navarras, llegaron también los campeonatos de España de clubes. San Fernín BNC y Avia Cizur Ardoy compitieron en categoría junior, siendo eliminados en primera fase, al igual que la Raona en cadete masculino. San Ignacio tampoco tuvo suerte en cadete femenino, mientras que su compañero de viaje, Aranguren Mutil Basket 01, obtuvo el resultado más meritorio al alcanzar los octavos de final. Por último, los programas sociales de la Federación Navarra de Baloncesto fueron afrontando su recta final. La actividad Baloncesto Sin Límites, que está dirigida a la población reclusa, disfrutó de un partido en las instalaciones de Arrosadía.